Bien, vamos a hablar con el director de este bonito hotel Hard Rock, un hotel que es emblemático, además que me encanta pues, su política también, ¿no? De la filosofía que llevan y que bueno que el director lo hace fenomenal, así que enhorabuena. Y ahora nos tiene que hablar de Sango, que además es un nombre japonés y que tiene un significado muy bonito. Háblame cómo ha sido, ¿no? Esta función junto con el hotel, porque está aquí al lado. Ajá. Y la entrada, antes, recuerdo, la tenía por otro sitio, ahora la había hecho más cercana del hotel. Cuéntame un poquito, ¿cómo bueno. Buenas tardes, Elena. Oye, pues estamos encantados de presentar hoy esta nueva marca que se llama Sango. Es una marca del chef Richard Sandoval, es un chef súper afamado internacionalmente que tiene restaurantes en hoteles muy top mundiales. Es un concepto un poco, una fusión asiática y que va a intentar fusionar esa comida asiática un poquito con cosas que se va a encontrar, con producto un poquito más que se encuentra por aquí local. Con lo cual estamos súper excitados porque traemos un concepto que es puramente culinario, de muy alta cocina y que además van a presentar un precio muy, muy, muy interesante para que la gente de Marbella pueda venir a disfrutarlo, porque al final este es un hotel que, como decimos siempre, está abierto a que los marbellíes lo disfruten, pero todos los conceptos que abrimos siempre queremos que estén muy enfocados en la ciudad, ¿no? Entonces, este concepto, desde el primer día que hablamos con ellos, les pedimos, por favor, vamos a hacer algo para que Marbella pueda, de manera, seguir descubriendo el hotel, pero a través de un nuevo concepto. Y eso es exactamente lo que nos han traído. Un servicio más que vaya a dar a los clientes del hotel, que puedan degustar esta fusión de cocina asiática. Por supuesto, añadimos a nuestro cartel de alimentos y bebidas un restaurante magnífico, con lo cual el cliente tiene otra opción más ahora que puede disfrutar en el hotel. Para nosotros, magnífico. La idea es seguir trabajando para convertir el Hard Rock en un pequeño hub aquí en esta zona de Nueva Andalucía, en el cual cualquier persona que quiera cenar, comer de una manera un poquito más divertida y desenfadada y sin tampoco que sea el restaurante más caro del mundo, pues tenga una experiencia muy completa. Un gran chef, ¿no?, que tiene ya una trayectoria divina. Fíjate que te comentaba, porque claro, hemos estado aquí en otras ocasiones, entrando por otro sitio, no hemos visto ahora un cartel que defina el restaurante, pero sí hay que decir que está aquí en el hotel, aquí al lado, en el lateral. El hotel tiene esta puerta lateral, famosa, conocida por el pasaje de Cuba, porque en los años 80 teníamos un equipo de bailarinas cubanas que entraban por esta zona. El pasaje de Cuba. Tenemos un gran logo de Hard Rock y en breves llegará un logo de también de Sango. Hemos puesto la entrada por esa zona para que conecte tanto al cliente externo como al interno, ¿no? Y sobre todo porque es un pasillo que lo hemos vestido con mucha personalidad y que ya desde que el momento en el que pasas ese primer logo ya sientes que estás llegando a algo especial. Entonces es una entrada por una especie de selva que te lleva a Sango y que sobre todo va a hacer que tanto el cliente externo como el interno se crean que están en otro mundo diferente. Va a tener, ¿sabes qué horario de apertura va a tener? Si va a estar todos los días abierto. En principio vamos a abrir todos los días, horario de cena, aproximadamente a partir de las 7 de la tarde y bueno, luego ya hasta que el cuerpo diga cada día. Pues somos un punto culinario que también, si uno se quiere quedar después de cenar a tomar una copa con música que habrá para bailar un poquito, estará muy bien, pero estamos muy enfocados en la comida y ser un sitio también divertido. Con lo que posiblemente luego en invierno habrá que ver, porque puede que ser, a lo que nosotros nos gustaría es que pudiésemos dar también servicio de comida, porque tenemos un jardín espectacular y también al final, ¿no?, Marbella necesita esos sitios un poquito diferentes en los cuales uno pueda ir a disfrutar una experiencia que cada día cambie un poquito y que el menú sea basado en cositas auténticas internacionales, pero con toques locales. Estoy maravillada, ¿eh? Que fíjate que había estado en este local antes, pero nada que ver, o sea que la habéis transformado con esta nueva cocina y que bueno, los clientes van a tener acceso también directo prácticamente, ¿no? Sin duda, una de las cosas principales es que el cliente del hotel accede desde el hotel con su tarjeta de la habitación, como si fuera simplemente otro de nuestros restaurantes, pero para el cliente exterior también es muy fácil, con lo cual yo creo que conseguimos una unión estupenda para que todos disfruten de la experiencia. Hemos hablado del nombre. ¿Qué significa realmente? Bueno, pues ahí te digo una cosita. Sango es un nombre que viene del mundo asiático, pero no le buscamos un significado propio para este restaurante. Suena muy bien, Sango. Yo creo que muy pegadizo y lo vamos a recordar a todos. Muchas gracias. Siempre era un director carismático que con la prensa realmente tiene siempre el buen hacer de atendernos, con lo cual nos encanta que nos explique los conceptos y que se lo podamos transmitir también a nuestra audiencia. Así que muchas gracias y enhorabuena, que siempre te lo agradezco porque hacéis un trabajo maravilloso. Gracias. Muchas gracias a vosotros.
disposición de los que queráis sacarle fotos a él personalmente, entrevistas y demás. Primero vamos a hacer la presentación del equipo. Aquí tenéis al gran chef Richard Sandoval. Un aplauso para él. Bueno, que realmente vemos aquí todos los medios de comunicación interesados por conocer a Richard Sandoval, un gran chef, denominado también el padre mexicano, ¿no?, de la cocina mexicana. ¿Qué tal, Richard? Sí, nacido en México, crecí en México y luego a los 3 años me fui a vivir a Estados Unidos y radico en Estados Unidos hoy en día. Bueno, nos has traído a Marbella esta fabulosa cocina de tu mano, ¿no? Cuéntame un poquito. Sí, bueno, Sengo es un restaurante que abrí hace como 20 años en Denver, Colorado. Y era Sengo en japonés, que significa dar y traer y compartir. Y agarré y compartí con un chef de Singapur. Hicimos el restaurante Sengo, que es una comida como asiática con un poco de toques latinos. Pero eso es la colaboración de dos chefs, uno asiático y yo. Claro, por ese toque picantito también que tiene alguno de los platos que ya he probado, ¿no? Exactamente, ese es el toque latino. Bueno, cuéntame la carta que va a tener lugar aquí, qué platos van a ser los platos estrella, en qué has pensado para Marbella. El restaurante tiene un menú más o menos de que es lo que siempre hago cuando entro a una ciudad nueva donde no estoy, hago como un híbrido y lo tropicalizo más o menos al mercado. Entonces, ya que entendamos un poco más qué es lo que le gusta a la gente de Marbella, pues iremos cambiando y adaptándonos, pero ahorita es un menú que tiene ceviches, tiene sushi, tiene rollos, obviamente con los toques latinos y asiáticos, tiene un cordero, tiene ceviches, tiene pollos, está muy, realmente muy variado el menú. Restaurantes que tiene ya a tu espalda, decía, bueno, ¿cómo se va a repartir para estar en Marbella? Tienes un gran equipo. Gracias a Dios tengo un gran equipo de gente que llegaron aquí hace 2-3 semanas a empezar a trabajar en el restaurante, y obviamente tengo una estructura bastante grande en todo el mundo donde, soy tan fuerte como el último eslabón de mi cadena, ¿no? Y me he formado de gente realmente muy buena, chefs muy buenos, directores muy buenos, y es lo que me ayuda a mí a poder seguir creciendo y haciendo lo que me gusta a mí. ¿Cuál ha sido la esencia de tu éxito, esa especia que diríamos que ha dado el éxito? Yo siempre digo esa pasión que tengo a la cocina, ¿no? Creo que si uno cocina con pasión, con amor, las cosas van a salir bien. Siempre he tenido esa pasión para ser perfecto, para seguir inventando, seguir creando. Es lo que me ha dejado seguir creciendo, ¿no?, innovando y haciendo cosas diferentes. ¿Más proyectos de futuro? Sí, desafortunadamente y afortunadamente, sí. Acabamos de abrir en Malta ahorita 2 restaurantes hace 2 semanas. De aquí tenemos una apertura en el Four Seasons de Los Cabos y otra apertura en Chicago y otra en Arizona. Entonces tenemos 3 aperturas de aquí a 3 meses. Además de tu libro, que quiero también que me hablen de tu libro. Bueno, saqué uno, pero estamos trabajando en uno nuevo, que son platillos de las calles de México, de los mercados, más asentado, no tan sofisticado, sino algo más como cosas que a mí me gustan cuando yo voy a México. Bueno, compramos un libro de cocina, hay veces que no encontramos alguno de los ingredientes. ¿Es el caso de tu libro? ¿Vamos a encontrar todos los ingredientes? Obviamente no van a encontrar todos los ingredientes, ¿no?, porque muchos ingredientes son mexicanos. Pero yo siempre he dicho, las recetas son, es como un directivo, como un mapa, ¿no? Y luego se pone intercambiar ingredientes si no hay los que la receta pide. A lo mejor si no hay un chile, el chipotle,
hay un chile cerca de aquí, de, no sé, de las costas de España, que se pueden utilizar. Entonces, siempre la receta es una guía, pero siempre creo que hay que tomarla, adueñarse de ella e intercambiar recetas e ingredientes. Que le ponga su toque. Exactamente. Bueno, habéis cogido un lugar muy estratégico, porque estamos aquí en Puerto Banús, al lado de un conocidísimo hotel, Jarro. Ha sido todo pensado, ¿no? Sí, no, estoy súper entusiasmado. Es mi primera vez en Marbella, he estado en Barcelona, Madrid, pero es mi primera vez en Marbella, entonces, por eso... ¿Te vemos por aquí, Richard? Por supuesto, a mí me encanta España, sí. Pero tienes más oportunidad de hacerte entrevista, te dejamos que habrá más medio interesado también en entrevistarte y no queremos cansarte. Muchas gracias, Richard, y te deseamos todo el éxito que te merece. Gracias. Gracias.